Saludos y bienvenidos a Contigo Siempre. Y prepárese, porque hoy aquí en Contigo Siempre estaremos conversando sobre el trabajo del Centro Comunitario Renacer Social. En Asuntos Financieros, Adrián Zaya hoy nos habla del crédito federal por dependiente. Así es. Además, María de Los Ángeles, hoy ella nos enseña a confeccionar unas paletas de guineos congeladas. Eso me gusta. También tendremos Alerta Trendy, vamos a tener diferentes temas interesantísimos para todos ustedes. Así que mire, yo lo que les recomiendo es que usted se quede frente a su televisor, porque Contigo Siempre da comienzo ahora. Bueno, y hoy iniciamos el programa conversando mediante videollamada. Aquí tenemos con nosotros y le doy la bienvenida a Yamitza Burés. Ella es directora ejecutiva de Renacer Social, así que le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Saludos. ¿Cómo está todo? Qué bueno. Vamos a hablar un poquito para que nuestros amigos y amigas de Contigo Siempre conozcan lo que es Renacer Social. ¿Y cómo surge, por supuesto? Renacer Social es un centro que damos servicios a las familias, especialmente a la niñez. Aquí damos lo que son visitas supervisadas terapéuticas, damos terapia familiar, tenemos el proyecto Lazos, que es un programa gratuito para víctimas de violencia doméstica y para la prevención de la violencia doméstica en la comunidad. Y también tenemos el proyecto Casita de Paz, que es para la prevención de maltrato a menores, entre otros servicios que brindamos. Qué bien. ¿Cuán importante es para ustedes lo que es apoyar a la familia sobre todo bueno, y a la niñez también, por supuesto? Es bien importante, es nuestro norte, ¿verdad? Nosotros, Renacer Social se funda con el propósito de reunificar a las familias y tener unas familias saludables, holísticamente hablando. Es bien difícil en estos tiempos, todo el mundo habla sobre la pandemia, pero en Puerto Rico podemos hablar de pandemia, antes de la pandemia podemos hablar de los temblores, antes de los temblores podemos hablar de María, y antes de María podemos hablar de los casos que siempre han existido de violencia doméstica y maltrato a menores en la sociedad. Así que esto es un problema que se ha ido agravando con las situaciones que nos ha traído estos tiempos. Uno de los servicios que yo sé que ofrecen son las visitas supervisadas. Vamos a hablar un poquito de lo que ustedes han podido lograr, sobre todo con estas visitas supervisadas. Las visitas supervisadas terapéuticas son unas visitas que se dan, visitas filiales, ¿verdad? Cuando hablamos de visitas filiales, estamos hablando de la relación entre padres e hijos, madres e hijos, y también puede ser abuelos y tíos con sus nietos y sobrinos. Así que en este espacio se da un área positivo, un área saludable emocionalmente hablando, ¿verdad? Que tiene unos espacios maravillosos para los niños, donde no se sienten que están en una institución. No es lo mismo ir a un cuartel, tener una visita supervisada, a un tribunal, a venir a la Renacer Social, donde desde el momento que ellos entran, ya ven las palabras que dice la casita, y dirían, fui a la casita a ver a papá o a mamá o a abuelo, a tití. No dicen, fui a una institución. Y ya eso, ya es parte de la terapia. Es una parte importante de esa terapia. ¿Qué servicios de consejería están ustedes ofreciendo? Nosotros ofrecemos talleres psicoeducativos y terapias psicoeducativas. La educación para nosotros es primordial. Cuando tenemos niños, por ejemplo, le puedo dar un ejemplo bien concreto de una madre que llega porque el niño no se comporta bien en el hogar y tiene problemas que no sabe cómo disciplinarlo. Y cuando vemos a fondo, los niños son nuestros espejos. Así que estos niños simplemente están reflejando el estrés que hay en el hogar. Y están reflejando también, digo, estamos hablando que no hay un niño con unos problemas físicos, psicológicos ni cognitivos, ¿verdad? Estamos hablando de que no encuentra por qué se comporta de esa manera. Y por lo general es el estrés que nosotros como padres le impartimos a este menor. Ellos son nuestros espejos, nos imitan. Y muchas veces tenemos que trabajar con estos padres, darle educación parental para aprender a disciplinar positivamente. Y cambiar entonces no solamente la conducta del menor, sino la conducta de nosotros como padres también.
¿Ustedes los talleres educativos también los están ofreciendo? ¿De qué manera? ¿Van a instituciones, escuelas o las personas los solicitan? De varias maneras. Pueden llamar al 787-694-1967 y pueden solicitar talleres educativos. Okay. Nosotros damos talleres a padres, a toda la comunidad y a estudiantes. Vamos a las escuelas, podemos hacerlo de manera virtual también. Nos hemos conectado con 200 estudiantes a la misma vez para dar un taller. Y con diferentes comunidades, al igual que también las damos en el centro. Y hay gente que llega aquí a tomar esos talleres. ¿Qué tipo, para estos estudiantes, qué tipo de talleres son los que dan? Para cuando me hablas. Sí, violencia en el noviazgo es uno de los temas que damos. Lo que son las conductas, el aprendizaje vicario, qué aprendemos de los demás y si nosotros sabemos que está mal, cómo podemos modificarlo en nosotros mismos. Maltrato de menores, porque muchas veces ellos no entienden que son maltratados. No entiende, ¿verdad? Así que la violencia intrafamiliar son temas que son bien importantes. La realidad de las redes sociales es un tema también que nosotros ofrecemos. Son muchos. Y le quiero preguntar, Bures, en términos de los proyectos que tienen ahora mismo para este año. Pues este año tenemos el proyecto Casita de Paz, que es un proyecto que damos para prevención de maltrato a menores. Allí tenemos la campaña de lo que es la prevención de maltrato a menores y denunciar el maltrato a menores. Tenemos terapias psicoeducativas para padres y para los menores que han sido maltratados. Tenemos dentro de este proyecto Casita de Paz también lo que son visitas supervisadas, videoteca Cibero y talleres educativos. Qué bien, son muchos los proyectos. ¿Tiene algún mensaje que quiera aprovechar la oportunidad en este momento antes de cerrar para nuestros televidentes? Sí, es bien importante entender que nosotros, los niños no nacen con un manual. Así que cada niño tiene su personalidad. Si cualquiera que nos esté escuchando en este momento tiene más de un hijo, aunque los haya criado con la misma dieta y de la misma manera, cada uno es su propio mundo, porque son individuos. Y es importante entender que como no nacen con un manual, no lo podemos saber todo. Y es válido buscar ayuda. Es válido buscar qué funciona para usted y su familia. Porque esto no es una receta igual para todo el mundo. Cada situación es particular, cada necesidad es particular. Así que estamos aquí para ayudarle, si lo necesitan. Así que tienen la oportunidad, ¿verdad?, de conocer mucho más sobre este proyecto Renacer Social. Pueden seguirlos también a través de las redes sociales, ¿verdad? Sí, nosotros estamos en Facebook, nos pueden encontrar como Renacer Social, en Instagram como Renacer Social PR y tenemos nuestra página web www.renacersocial.com. Qué bien, pues, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Valiosa información y sigan adelante con este proyecto tan bonito. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Igualmente, nosotros ahora vamos a hacer pausa, pero regresamos con mucho más aquí contigo siempre. Amigos y amigas de Contigo Siempre, hoy en Asuntos Financieros vamos a estar conversando con el CPA Adrián Sayas sobre el crédito federal por dependiente y lo tenemos mediante videollamada, así que bienvenido, ¿cómo estás? Hola María, saludos. Pues todo muy bien, aquí preparándonos para poder nuestros amigos, yo estoy segurísima que tienen lápiz y papel para anotar todas esas notitas que me vas a dar, porque ya nos estamos preparando para la temporada de contribuciones, lo sé. Mira, ¿y en qué consiste esto del crédito federal por dependiente? Pues María, como hemos mencionado a los amigos que nos han estado sintonizando desde hace varios meses, venimos hablando de este crédito. Ya por fin, ya a diferencia de las planillas con el Departamento de Hacienda, este crédito se puede reclamar y es bien importante que las personas entiendan que este crédito se reclama en una planilla al Servicio de Rentas Internas Federal. No es una planilla que va con la planilla de usted del Departamento de Hacienda. Y es un crédito, María, que se ha otorgado y se le ha hecho extensivo a los puertorriqueños en este año. Y me refiero a que siempre ha estado este crédito. Pero antes, para cualificar, los residentes de Puerto Rico tenían que tener 3 dependientes o más que no hubieran cumplido 17 años. En este caso, como parte de todos estos incentivos por la pandemia y todos estos programas
de incentivos del presidente Joe Biden, pues se hizo extensivo a los puertorriqueños con un solo dependiente y que fuera de 17 años o menos. O sea, aquí sí, los dependientes que tengan 17 años o menos, pues podían cualificar. Es bien importante que, y esto me pasa a cada rato en la oficina, me dicen, pero Adrián, pero es que mi hijo cumplió 18 en diciembre o en noviembre del año pasado y lamentablemente ahí ya no cualificas. Exacto. Tienes que haber tenido 17 años o menos antes del 31 de diciembre. O sea que si el 31 de diciembre cumpliste 18, ya no cualificas. Adrián, algo importante que yo sé que muchas veces son las dudas más grandes que tienen los amigos, ¿verdad? Televidentes y no televidentes, todo el mundo, es cómo se solicita este crédito federal por dependiente. Mencionaste una planilla aparte. Acláranos esto, por favor. Ok, esta es una planilla que se llama la planilla 1040PR. Esta es una planilla que, María, no, usted no necesita ni siquiera ni tener ingresos, ¿ok? Antes, esto, usted recibía el crédito según el monto de lo que le retuvieran de Seguro Social y lo que es Medicare. En este año, no, usted va a completar la 1040PR y va a recibir un crédito por dependiente. Si su dependiente tiene de 17 años a 6 años, son $3,000 por cada uno. Y si tiene de menos de 6 años, pues son $3,600. O sea que estamos hablando de que una persona con 3 dependientes pues puede, claro, puede obtener un crédito sustancialmente alto. Mi recomendación, como siempre, hágalo con un preparador, con una persona que esté registrada. Los preparadores de planilla tienen que estar registrados. Si van a hacer planillas de Puerto Rico, pues con el Departamento de Hacienda. Y en este caso, cuando ya estamos hablando de planillas al Servicio de Rentas Internas Federal, tiene que tener su número de especialista, lo que le llaman un PITIN, para poder radicar planillas al gobierno federal. Y esto no es, además de por su seguridad, es pues porque si sucede algo con esa planilla, pues ya esta persona, el preparador, pues sabe que pues tiene que ayudarle a usted en el seguimiento y pues cualquier situación que surge con la planilla, pues nosotros los especialistas tenemos que responderle. No meramente que acaba la temporada de planillas y nos desaparecemos. Ajá. Así que es bien importante que usted lo tenga en mente. Esto es parte de esas precauciones, ¿verdad? Que hay que tener. Es así, porque esta planilla en específico, María, se presta para mucho, sí, mucho, mucho fraude. Esta planilla en el pasado ha sido objeto de un sinnúmero de situaciones lamentables de fraude. Y las personas, esto es una buena recomendación, que se apresuren a solicitar este crédito. ¿Por qué? Porque muchas personas inescrupulosas, de la manera en que sea, obtienen acceso al número de seguro social de su dependiente, que es suyo, que usted lo mantuvo y que usted le proveyó el sustento. Y entonces, lamentablemente, viene otra persona, se lo reclama, y ahí el IRS pues, es bien celoso. Como esto es una base de datos electrónica, si ya detecta que se declaró una planilla con ese seguro social, haya sido fraudulenta o no, la va a rechazar. Ven acá. Y probablemente. Perdona que te interrumpa, porque ahora me viene a la mente, o sea, los padres que, esto se da también por muchas veces, los padres que están separados, que ambos quieren radicar, ambos quieren, ¿verdad?, tener esta ventaja, puede pasar eso, así que se supone que estén bien seguros que es el padre que tiene la custodia, ¿no? ¿Es así? Exacto. Lamentablemente, aquí tienen que ponerse de acuerdo uno de los dos y entonces decidir quién lo va a reclamar. Uh-huh. En el caso de Puerto Rico te permite tomar la mitad de la deducción uno de ellos, ¿verdad? Mediante custodia compartida, y no hay ningún problema. En este caso del gobierno federal tienen que decidir cuál de los dos lo va a reclamar. Qué bien. Adrián, te doy las gracias por siempre ponernos al día con relación a estos temas, y a nuestros amigos televidentes, si tienen alguna duda o necesitan los servicios de nuestro CPA, pues gustosamente pueden seguirlo a través de las redes sociales también, o su correo electrónico, que creo que ya lo pusimos en pantalla, ¿verdad, Adrián?
Ahí está. Eso es así. Teléfono y Adrián Sayas, CPA en Facebook. Gracias. Facebook e Instagram. Cuídate. Estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias a ti mil. Bueno, y no sé ustedes, pero si padeces de ojo reseco o el ojo seco, hoy el doctor Padilla de Good Vision nos va a orientar sobre este tema y créame que es sumamente interesante. Así que vamos a aprovechar la oportunidad para verlo. Amigas y amigos de Contigo Siempre, en esta oportunidad vamos a estar hablando de salud visual y nada más. Tengo con nosotros al optómetra, el doctor Luis Padilla Zapata, quien pues representa las ópticas Good Vision. Así que doctor, bienvenido. Qué bueno que está con nosotros porque hoy el tema me parece genial y es el ojo seco. ¿Qué es el ojo seco, doctor? Correcto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, cuando hablamos de ojo seco, estamos hablando de una enfermedad de superficie ocular, que es una afección bien frecuentemente encontrada, en la que aparece básicamente cuando las lágrimas no son suficientes para lubricar la superficie del ojo. Tenemos dos escenarios posibles. Posiblemente no se están produciendo suficientes lágrimas y por ende esto nos conduce al ojo seco, o conversamente, a lo mejor tenemos la cantidad adecuada de lágrimas, pero no de la calidad deseada, y por eso entonces tenemos el ojo seco. Sea como sea el asunto, esto lo que va a llevar es a un estado de inflamación y eventualmente daño al ojo. Se calcula que en la población mundial, entre el 5 al 50% de la población mundial puede estar padeciendo el ojo seco, que es una condición altamente prevalente. La padecen hombres, mujeres, y recientemente se ha documentado que la padecen mucho los niños, particularmente por el uso de las computadoras. Sea como sea, esto es más común en las mujeres, es una condición mucho más común en las mujeres. Y ciertamente es muy molestosa, por eso hay muchos pacientes que están buscando ayuda para esta condición. Entonces, ¿cuáles son los síntomas específicamente del ojo seco? Cuando hablamos de síntomas del ojo seco, tenemos una variedad. Muchos de ellos son obvios, otros no tan obvios, pero podemos tener desde ojo rojo, sensación de picor, ardor. Uno de los síntomas más comunes del ojo seco en los pacientes es una sensación de arenilla en los ojos. En otros casos expresan sensación de cuerpo extraño, algo que pincha el ojo y produce dolor. Aparte de esto, puede haber sensación de visión borrosa, particularmente en procesos de lectura, cuando uno tiene que estar concentrado en la lectura, procesos de en horas de la noche. Los pacientes se pueden también poner bien sensibles a las luces, puede haber algo de secreción en los ojos, y uno de los síntomas paradójicos del ojo seco es que el paciente puede estar llorando mucho. Esto se le conoce como el ojo paradójico, y es básicamente cuando el ojo se inflama, la córnea y la superficie externa se inflama, como una respuesta a esa inflamación, entonces se pone afuera mucha lágrima, se produce mucha lágrima, y eso puede ser uno de los síntomas del ojo seco. ¿Causas del ojo seco? Tenemos varias. La primera es la edad. A medida que pasa la edad, producimos menos lágrimas. Prácticamente a partir de los 50 años de edad, la producción de lágrimas va en descenso y por ende entonces se va a ver más el ojo seco. Aparte de esto, tenemos ciertas enfermedades que como parte del cuadro clínico de la enfermedad presente el ojo seco. Por ejemplo, el paciente con artritis, particularmente artritis reumatoidea, padecen de mucho ojo seco. Hay una condición que se llama el síndrome de Sjögren, que es una condición que afecta, entre otras cosas, las lágrimas, las glándulas lagrimales y las glándulas salivares, y por lo tanto el paciente, como parte del síndrome, va a tener ojo seco y boca seca. Aquellos pacientes que sufren de tiroides, pacientes que sufren de lupus, pacientes que sufren de alergias en el ojo, padecen de ojo seco. Pacientes que sufren de inflamaciones en el párpado, conocidas como blefaritis, padecen de ojo seco. Al igual que pacientes que tienen anomalías en el párpado, a medida que pasa el tiempo, el músculo que rodea el ojo, que compone parte del párpado, o se vierte, se llama ectropion, o se invierte, se involuciona hacia la parte interna del ojo, se llama entropion, y esto ocasiona el ojo seco. Otra de las causas del ojo seco son las alteraciones ambientales. Cuando nos movemos en áreas altamente secas, ambientes secos,
áreas con mucho humo, viento. Por eso cuando nos montamos en los aviones, una de las cosas que más nos molesta es aire acondicionado porque es seco. Otra también de las causas de los ojos secos es la utilización indiscriminada por largos periodos de tiempo de las pantallas de computadora. Está comprobado que cuando nosotros nos concentramos en una computadora, en la pantalla de la computadora, la frecuencia de parpadeo disminuye y esto produce ojos secos. La utilización excesiva de lentes de contacto también puede ser una de las causas de los ojos secos. Y finalmente, aquellos pacientes que han sufrido de cirugía refractiva, los que se operan para quitarse el espejuelo, pueden sufrir ojos secos como parte de eso. Una de las cosas bien interesantes también de los ojos secos es que ciertos medicamentos también pueden causar ojos secos. Por ejemplo, los diuréticos que utilizamos para controlar la presión sanguínea. Hay una categoría de medicamentos que se conoce como beta bloqueadores que se utilizan desde para tratar la glaucoma, problemas cardíacos, problemas de hipertensión, producen ojos secos. Medicamentos para la alergia, los antihistamínicos. Una de las razones por qué usamos los antihistamínicos cuando tenemos alergia es para secar las membranas mucosas y poder respirar mejor. Pero a la misma vez se seca la membrana del ojo y esto produce ojos secos. Píldoras para dormir, agentes ansiolíticos, antidepresivos, medicamentos para la acidez, algunos medicamentos para el acné, terapias de reemplazo hormonal, terapias para Parkinson, son todos categorías de medicamentos que como parte de sus efectos secundarios pueden tener el ojo seco. Pero doctor, ¿y cuál es el tratamiento para el ojo seco? Cuando hablamos del tratamiento, tenemos básicamente tres niveles o tres cosas que podemos hacer. Número uno, podemos suplementar con lágrimas artificiales. Estos son preparaciones que se hacen tratando de imitar la constitución fisiológica de la lágrima. Y el proceso entonces es humectar, humedecer el ojo para que contrarrestemos el ojo seco. Hay diferentes tipos de preparaciones, desde preparaciones líquidas, preparaciones gelatinosas, preparaciones en ungüento para horas de la noche. O sea, esta sería una de las primeras terapias que utilizamos. En segundo lugar, podemos utilizar las terapias de conservación de lágrimas. Esto es básicamente poner unos tapones en el área de drenaje, lo que se llama la punta lagrimal, tapar el área de drenaje de la lágrima para permitir que la lágrima se retenga el ojo por más tiempo y por ende entonces revertir los efectos del ojo seco. Estos taponcitos pueden ser de silicona, pueden ser de gel, se utilizan frecuentemente, se llaman tapones lagrimales, punctal plugs. Y finalmente, una de las terapias que también se utiliza es la terapia la producción de lágrimas. Hay algunos medicamentos, particularmente ciclosporina, que usualmente se usa frecuentemente, que cuando se aplica en gotas a lo largo de varias semanas o meses, ayuda a que se aumente la producción de las lágrimas y ayuda muchísimo. Qué bien, yo sé que esto es un tema sumamente importante porque todos ya vemos que las causas pueden ser muchísimas, así que los que se han sentido ya, ¿verdad? Que de cierta manera tienen estos síntomas. Por eso es bien importante, doctor Padilla, que como optómetra, pues verifiquemos, ¿verdad?, nuestra visión como debe ser, y ahí usted pues evalúa también parte de cómo está ese ojo, y si está el ojo seco, pues orienta a los pacientes. Así que le doy las gracias, porque yo sé que estamos viviendo unos tiempos donde sabemos que el ojo seco es, como quien dice, la orden del día, porque nos ponemos tanto a los celulares, a las computadoras, nuestros climas, nuestros factores ambientales que sabemos que también son abrumadores. Así que en ópticas Good Vision se pueden hacer su examen visual y ahí pueden tener toda la información que usted necesite. Doctor, ¿dónde está usted? ¿En cuáles de las ópticas? Localizado en las ópticas de Humacao y de Río Grande. Humacao y Río Grande. Perfecto. Así que nuestros amigos ya saben que pueden hacerse sus espejuelos, pero sobre todo su examen visual para saber cómo está esa salud visual, que es lo importante. Le agradecemos al doctor Padilla por este ratito para compartir con todos nuestros amigos de Contigo Siempre, y esperamos próximamente tener otro tema sumamente de interés para todos nuestros amigos de Contigo Siempre. Gracias, doctor. A la orden siempre, un placer. Y continuamos con mucho más aquí en Contigo Siempre. No me vaya, regreso. Hola,
saludos y en mi segmento de belleza. ¿Saben qué? Hoy te voy a dar unas recomendaciones de algo que muchas veces no nos preparamos para hacer durante el año, y es descartar nuestros productos de belleza. Regularmente no nos percatamos que cada producto que utilizamos para nuestra piel, para nuestro cuerpo, para nuestro rostro, tiene fecha de expiración, y para eso ustedes van a ver detrás del producto un pomito. Aquí no se va a ver, pero es un pomito abierto donde nos dice los meses que podemos utilizar ese producto. Muchos son 6 meses, 12, 18 o puede variar dependiendo del tipo de producto. Pero ¿a qué voy con esto? Ya revisaste tus productos de belleza, ya te diste cuenta cuánto tiempo llevas utilizando ese producto y lo sientes diferente en tu piel, te da picor cuando lo utilizas. Pues esas son muchas de las señales que vamos a ver cuando tenemos un producto que está expirado, por no descartarlo, ya nos afecta la piel. Así que la recomendación que puedo darte es la siguiente. Número uno, cada vez que adquieras un producto, verifica la fecha de expiración que vas a ver detrás del pomo y anota con un marker al lado del producto, un marker permanente, anota la fecha en que lo abres y comienzas a utilizarlo. Por lo menos siempre anota el mes y el año. Esto te va a dar una guía mucho más fácil para el momento en que tengas que descartarlo, saber cuánto tiempo llevas utilizando. Bien importante es que no introduzcas tus dedos dentro del producto al usarlo. Es importante que utilices una paleta o una cucharita plástica, de ser preferible, para lo que son los hidratantes, las cremas humectantes del rostro, incluso las cremas humectantes del cuerpo o también los scrubs que vienen. ¿Por qué te digo esto? Porque si no, se oxidan y vas a ver que pueden cambiar de color, que la textura también cambia. Y muchas veces lo vas a ver en los productos como las bases. Las bases que utilizamos de maquillaje, al pasar su fecha de expiración, vas a ver que se oxida, cambia el color en tu piel. De igual manera pasa con los polvos compactos. Por eso también es bien importante que nunca dejes tu cartera de maquillaje dentro del auto, porque el calor puede también alterar todo lo que es la química de ese producto. Así que son pequeñas recomendaciones para que puedas estar pendiente, porque muchas veces la utilización de un producto que ya está expirado, vas a ver que puede causar barritos en tu piel, que puede causar picor, puede causar algún tipo de ardor, y muchas veces ni te imaginas que fue porque el producto que utilizas para el cuerpo o el rostro ya expiró. Así que nada, con esto lo que quiero decir es que a partir de hoy verifica si tienes productos que tienes guardado y que ya expiraron. Para eso ya vienen también unas guías para que puedas tener la fecha de expiración de los diferentes productos que utilizamos. Las máscaras para los ojos a los 3 meses, los labiales al año, las bases 1 a 2 años. Y esto hay así una serie de productos que puedes ver su fecha de expiración en las guías a través del internet. Espero te haya gustado esta cápsula y será entonces hasta la próxima con consejitos de tips de belleza. Bueno, y hoy en Modas vamos a hablar de las tendencias para estas chicas senior, en los senior prom, y sobre todo con Mignalis Vargas, quien es la propietaria de Madame VIP Plus. ¿Cómo estás? Saludos, María, encantada de estar aquí. Pues yo bien contenta, porque tú sabes que estamos ahora, que ya las chicas están buscando a última hora, muchas de ellas, los vestidos, ese vestido tan fabuloso para ese momento tan esperado que es su senior prom. Te pregunto, ¿qué es lo que estás viendo tú que viene fuerte, si hay tendencia o no? Sí, pues hay tendencia de la moda en estas chicas para su prom, ¿verdad? Ese momento tan esperado luego de todo un largo proceso de escuela, ¿verdad? Ajá. Llega este día. Pues tenemos moda para las chicas más extrovertidas, para las más versátiles, ¿verdad? Unas modas de trajes coloridos. También está el organza.
las flores sobre holganza, las aperturas hasta arriba de los escotes. Y los colores. Los colores brillantes. Wow. Los colores brillantes para esta chica extrovertida que te comenté. Sí, exacto. Están muy in. Y si hablamos de los pasteles, que también han sido tonalidades que siempre las chicas prefieren, y pues, son las más tranquilitas, las introvertidas, buscan como el que estamos viendo ahora en pantalla. Exacto, ese tono rosado en pastel, como te mencioné, una tela en holganza, con flores encima, es una línea couture. Qué bella que tengo está. Nueva ahora en la boutique, a las chicas les ha encantado. Me encanta bastante. Sobre todo ese escote, ¿verdad? Y ese corte como tipo princesa, se puede tipo decir princesa, así, sí. Que tiene su movimiento y está como más romántico. Exacto, romántica. Así que dentro de los pasteles. Sí, sutil. Te pregunto, yo sé que tú trabajas diferentes tallas de ropa y específicamente también enfatizado en las chicas de talla plus. ¿Este estilo también se puede ordenar? Ese estilo ha venido hasta el size 18. Ok. Hasta el size 18. Pero tengo otros estilos que me han llegado hasta 6, 7X. Ah. O sea, chicas, que no esperen para tarde porque no, me han llegado unos estilos espectaculares. Qué bien, es bien importante. En tallas hasta 6, 7X. Ese Vamos es uno ver. De los que viene hasta 7X. ¿Este amarillo? Ese amarillo. Viene también en negro, blanco, azul y creo que es rosa. O sea, que no también. Hay limitación. Si usted es una talla grande, este vestido lo tienen para usted. Exacto. Aquí estamos viendo la apertura en la apertura, pierna como hasta te arriba. Mencioné, hasta arriba, sí. Y tiene entonces ya una tela una sumamente chica, fina. Más atrevida, ¿verdad? Más extrovertida. Y por el color sobre todo, que tú sabes que el amarillo es un color que ha estado y muy bien. Y ese color está muy de moda ahora. Muy de tendencia. El amarillo y el rosa. También, está ¿verdad? Muy, sí. Y lo lindo es que es un color que asienta a las trigueñas de una manera espectacular, como lo estamos viendo también en la modelo. Vamos a ver si tenemos otro de los vestidos mientras me van pasando. Te quería preguntar, ay, esto es un azul royal. Ese es azul royal, ese también viene en azul marino, viene en negro y creo que en color champán. Ese estilo me llega hasta el 7X. Mira qué bien. Y aquí hasta vemos la apertura hasta pierna alta. Ese es en lentejuelas. ¿Totalmente en lentejuelas? Totalmente en lentejuelas. Uf, y miren ustedes el corte tan distinto que tiene, ¿verdad? En la parte superior, que no es un strapless cuadrado, sí, sino es de que la tiene colección movimiento. De este año. ¿Ese es de la nueva colección 2022. Miren que está divina. Madame VIP Plus tiene una línea de vestidos espectaculares. Y esto, aquí estamos viendo, enfatizándonos en las prom, pero tú también para todo tipo de actividad formal tienes el vestido apropiado. Exacto. Ay, esto me encanta. Sí, ese es todo lentejuelas también, ahí vemos también las lentejuelas, ese es otro vestido que también viene en diferentes colores. Sí. Sí. Y ahí estamos viendo apertura, vemos una caída de tela y un poquito más ceñido. Sí, ese vestido tiene como en el centro, en la cintura, como simulando una faja que te hace forma. Oh, te importante. Hace una forma y luce espectacular. Miren qué bonito, vestido. Un escote en V, sin mangas, y ese también llega hasta elegante. 5X. Llega hasta una talla bastante grande. Miren qué bello se ve. Y sobre todo viendo también que en esta temporada estamos viendo el brillo bien, bien fuerte. Sí, los metálicos van a estar están ya... Yo creo que desde noviembre eso fue brillo todo el tiempo. Y así que continuemos con el brillo. Vamos a seguir. Brillo, o sea, que la chica que se va a graduar no tenga miedo. El color tornasol. Un tornasol, sí. Que ese es el que cambia. El que así, cambia así de colores dependiendo de dónde vayas a ver. Y me encanta porque caminando. Para las fotos queda espectacular. Mignali, quería preguntarte, en términos de, yo sé que con los prom las chicas siempre se preocupan de que, ay, que además nadie vaya a tener mi vestido en mi mismo prom. Uh-huh. ¿Tú mantienes lo que conocen como una lista? Sí, pues de yo mantengo una lista de las escuelas y entonces anoto el diseño que lleva la persona para no tener que repetir, o sea, que la chica no tenga esa inseguridad, yo trabajo vestida igual que yo. Sí, por lo menos en mi boutique pues tenemos esa lista disponible que vamos anotando. Y ahí es importante, pues, siéntase en la confianza, porque yo estoy segura que Mignali le va a decir, bueno, ya este vestido que te gusta no puede ir. Exacto. Porque ya alguien en tu escuela lo tiene. Y eso es bien importante para ir a la segura. Mignali, tenemos el número en pantalla porque te pueden llamar porque tú estás trabajando con cita previa. Cita previa, sí. Lo estás haciendo de esa manera y las personas, las amigas que nos ven, las madres que nos ven, las abuelitas que nos ven, ya usted sabe que es importante también que pueden seguir a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, tienen Madame VIP Plus Boutique y de esa manera, lo tienen ahora en pantalla, de esa manera también pueden escribirle a Mignali para que pueda usted
acordar su cita. Recuerden que son muchas y con todo esto del... Son muchas, también tengo citas para novias y quinceañeras, que no solamente tengo para prom, así que no lo deje para tarde. Sí, no, y sobre todo entendiendo que con todos los protocolos pertinentes al COVID, pues trabajas de una manera con mucho más cuidado con todas, para que todas lleguen a su prom como debe ser, sanas, y sobre todo manteniendo esa seguridad tan importante que nos requiere, ¿verdad? La ley. Así que, Mignaly, gracias por estar conmigo, presentarnos estas tendencias, y a todas ustedes ya saben que a través de las redes VIP, Madame VIP Plus Boutique. Nosotros ahora creo que hacemos una pequeñita pausa. La hacemos y regresamos con la cocina. Bueno, y hoy en Cocina al Natural, María de Los Ángeles Matos nos confecciona unas paletas de guineo congeladas. Así que vamos a verlas para probarlas más tarde. Hola amigos, mi nombre es María de Los Ángeles y de nuevo estoy con una receta rica, saludable y fácil de hacer. Unas paletas de guineo congeladas, saben a mantecado de guineo, pero lo mejor, no se derriten y súper saludable. Y algo, un proyecto muy lindo para hacer con toda la familia. Vamos a comenzar con los ingredientes y el procedimiento. Hola amigos, aquí tenemos todos los ingredientes para nuestras paletas de guineo, hechas en casa, súper fácil y nutritivas. Vamos a necesitar guineos, ¿verdad? Maduros, pero que no estén muy maduros para que tenga una buena consistencia y no se salgan del palito. Vamos a estar usando los palitos que se usan para pinchos, son hechos de bambú. Vamos a estar utilizando diferentes ingredientes con los cuales vamos a decorar los guineos antes de congelarlos. Aquí tenemos semillas de girasol, semillas de calabaza, coco rallado, cacao nibs, cacao en polvo, sin azúcar, canela y chía seeds. Pero ustedes busquen sus ingredientes favoritos, lo que les encante, para que se diviertan. Este es un proyecto muy bueno para hacer con los niños y divertirse en familia. Así que vamos a comenzar con el procedimiento. Vamos a coger uno de los guineos. Vamos a pelarlo. Y vamos a comenzar el proceso de decorar el guineo. Bien. Voy a comenzar con, voy a hacer algunos ejemplos, ¿verdad? Pero ustedes saben los que les gusten, chia seed. A mí me gusta de repente hacer una linecita. Entonces ir presionando para que el guineo vaya cogiendo, ¿verdad? La semillita que hayas escogido. También puedes pegarla con los dedos. Por eso me puse guantes, me gusta utilizar guantes cuando estoy haciendo esto, o directo al guineo puedes ir poniéndolo. Mira qué linda esa linecita de chia seeds, que son bien crujientitas, tienen omega 3, súper importantes para el cerebro. Y ahora vamos a ir a los cacao nibs. Vamos a poner unos cacao nibs. Un antioxidante poderoso, riquísimo, puro cacao nibs. De repente puedes hacer otra rayita, está funcionando, que vayan uniendo, y presionándolo también con cuidado que no vayas a partir el guineo. No tiene que quedar perfecto, diviértanse en el proceso. Lo importante es divertirse. De repente le podemos poner las semillas de girasol. También
Y aquí tenemos semillas de calabaza, tienen tantos nutrientes, zinc, ¿ya? Está jugando. Puedes utilizar un ingrediente nada más, no tienes que variarlo. Por eso es que me gusta tener diferentes colores. Y ahora voy a poner lo que es el cacao para que las áreas que no tienen la semillita pues vayan cogiendo color también. ¿Verdad? Y lo voy a ir poniendo, polvoreando por todo el área. Y vamos a añadirle un poquito de los chía seeds más. Que vayan jugando, le ponen un poquito más de esto, un poquito del otro. Me encanta la canela, con el sabor que la canela y el guineo tienen juntos, me encanta. Voy a ponerle canela. Vamos a ir presionando, bordeando. Canela. Y así, básicamente. Van a ir decorando con diferentes cosas que les encanten. Vamos a ponerlo y aquí ya pues terminamos este y les voy a enseñar cómo entonces van a ponerle el palito de pincho para que entonces luego de que esté congelado te lo puedas comer esos días ahí calurosos. Si queremos algo refrescante, saludable, pues algo dulce, pero no tiene azúcares, ¿verdad? Que nos vayan a hacer daño. Pues está muy rico. Ya saben, la cosa es que lo rellenen como ustedes quieran. Ahora busquen la parte más recta. Miren aquí cómo se ve. Y vamos a comenzar de abajo hacia arriba, poniéndolo poco a poco para que no se vaya a partir. Y vas a entrarlo así, poquito a poco, hasta que más o menos llegue a este nivel. Y ya. Entonces ahí lo vas a llevar al refrigerador. Yo lo pongo en un Ziploc, todo lo que voy preparando, y lo voy congelando. Bien, a ver si está ya listo para ir al congelador. ¿No? Luego entonces les voy a mostrar ya el resultado después de que salga del congelador. Listo para comer. Aquí tenemos ya una de las paletas de guineo preparadas. La acabo de sacar del congelador para probarla con ustedes. Miren todas las semillitas de girasol, de calabaza, el cacao nizo, está deliciosa. Vamos a probar. Hola amigos, aquí ya con el producto final, con nuestra paleta de guineo congelada. Pero antes quiero recordarles que vayan a ver mi canal de YouTube, Salud y Vida con María de los Ángeles. Ahí hay muchas recetas, van a poder ver estas recetas con los ingredientes escritos. Por favor, denle un like y suscríbanse para que puedan ver los nuevos videos que voy a ir poniendo. Hay que probar esto. Vamos a ver. Qué rico. Mantecado de guineo y no se derrite. Es que por favor, me dejan saber cómo les gustó. Y ya saben, usen todas las cositas que les gusten. Ya yo también quiero hacerlo en casita. Bueno, amigas y amigos de Contigo Siempre, hemos llegado al final de nuestro programa. Yo, como siempre, encantada por su sintonía y por todo lo que siempre nos escriben. Así que recordándoles, si usted todavía no nos sigue en las redes sociales, hágalo en Facebook, Instagram y también en el canal de YouTube de Contigo Siempre TV. De igual manera, si nos quiere escribir, lo puede hacer a nuestro correo electrónico contigosiempretv13@gmail.com y puede también, si no lo ha hecho, seguirme a mis redes sociales en Facebook, Instagram, también YouTube, María
TV. Bien importante que estén muy pendientes a mis redes porque ya vengo por ahí el 22 de febrero a las 6:30 de la tarde con un taller de maquillaje. Es todo online para todas las chicas sobre 40 años en adelante para que aprendas a utilizar tu maquillaje para lucir más joven. Recuerda que no todas las tendencias nos aplica a todas. Y este va a ser online. Por otro lado, ¿saben que nos vamos? Sí, nos vamos con Padre Milton. Me voy para Alemania. Ahí tienen el viaje número 12 ya de Celebra la Vida junto a Padre Milton del 15 al 29 de junio de este año. Así que la recomendación es, como quedan pocos espacios, por favor, si usted está interesado en aprovechar este viaje, no lo deje para más tarde. Así que llame al número que va a aparecer ahí en pantalla, 787-725-5577, para que pueda inmediatamente reservar ese espacio. Así que es importante, ¿verdad?, que se mantenga en contacto también con nosotros, porque ese viaje va a estar genial por todos los lugares que vamos a tener la oportunidad y la bendición de visitar. Así que esperamos que ustedes no se queden atrás. Así que ya ven. Bueno, no sé qué más me falta anunciarles, pero saben que sigan también la página de YouTube o el canal de YouTube del Canal 13 de Teleoro, el Canal 13, porque ahí van a poder ustedes siempre disfrutar de la misa televisada, de Contigo Siempre también y de nuestra programación para que no se pierda nada de la programación que a usted les gusta de nuestro canal, el Canal de la Familia. Así que será entonces hasta la próxima edición de Contigo Siempre. Un beso, un abrazo. Sigan cuidándose, ¿está bien? Nos vemos en la próxima. Chao.